Buenas noches a quienes nos ven, nos escuchan. Buenas noches, Diana. Buenas noches, Enrique, perfectamente. Javier. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Es muy grato que estemos aquí reunidos para comentar una de las obras fundamentales de Luis Eduardo Balcarce, que es Tempestad en los Andes. Esta es una conversación a propósito de la reciente edición, ¿no? La última edición de esta obra, la cuarta edición de esta obra, que ha estado a cargo de la editorial Rey de Bastos de Cusco. Quizá para introducirnos en la conversación sea útil mencionar en primer lugar que la primera edición de Tempestad en los Andes estuvo a cargo de José Carlos Mariátegui. Fue publicada en 1927 a través de su editorial, de la editorial de José Carlos Mariátegui, famosa ya editorial Imprenta Minerva. Bueno, Tempestad en los Andes es un texto sumamente potente, hoy seguramente más en el contexto en el que vivimos los peruanos, las peruanas, con una gran riqueza de tonos, en registros muy variados, y ahí también su riqueza, ¿no? Registros de crónica, de narrativa, de relatos, de manifiesto, incluso diría yo. Y bueno, desde todos ellos, Balcarce aborda la realidad indígena de la época, la marginación en la que vive, pero sobre todo resalta la importancia de la herencia incaica o de la cultura andina, podríamos extrapolar o decir hoy también, ¿no? En palabras de Mariátegui, quien hizo además de la edición el prólogo a esta primera edición y quien de hecho también publicó algunas partes iniciales del libro en la revista Mauta, ¿no? Él decía en la primera edición que significa, Tempestad en los Andes significa el advenimiento de un nuevo mundo, ¿no? La aparición de un nuevo indio. Y estas palabras, de hecho, han sido destacadas por la edición que estamos presentando hoy. Entonces, esto, junto con otros rasgos que seguramente comentarán Enrique, Javier, vamos a comentar hoy, ¿no? Creo que merecen ser relacionados, conversados, como mencioné hace un momento, también creo yo por el contexto en el que vivimos, se hace pertinente. Entonces, por eso hemos querido proponer este espacio de diálogo a partir de la nueva edición de Tempestad en los Andes. De hecho, también porque a partir de distintos proyectos de Casa de la Literatura, varias veces nos hemos encontrado con la trascendencia de la importancia de Luis Eduardo Balcarce como narrador, como ensayista, como pensador, como desde la educación también. Entonces, bueno, este es un espacio que quiere ser también una provocación para esto, para que los lectores sigan reflexionando, sentidos, modos de comprender a la obra de Luis Eduardo Balcarce. Y bueno, como ya lo han podido ver, está con nosotros Javier García Liendo y Enrique Rosas, quienes van a comentar esta obra. Nuevamente les agradezco, voy a presentarlos. Enrique Rosas Paravicino es docente investigador de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, narrador, poeta, ensayista también, y su obra ha motivado la atención de la crítica literaria y sus textos forman parte de distintos estudios y antologías de la literatura peruana. Y Javier García Liendo es doctor en culturas y literaturas latinoamericanas, es autor del libro El intelectual y la cultura de masas, argumentos latinoamericanos en torno a Ángel Rama y José María Arguedas. Sus artículos han sido incluidos en diferentes revistas. Bueno, entonces, adelante por favor Enrique y luego escucharemos a Javier. Gracias, Diana. Gracias por esas palabras. En efecto, esta es una
bellísima Ezio. Empezaste en los Andes. Exactamente, no sé si será el cuarto o de repente es quinto o sexto. Si consideramos, por ejemplo, una edición hecha por la Dirección Desconcentrada de Cultura, no sé si fue por el año 2005 o 2006, que es el libro de Rodrigo Montoya. Aparte de eso, parece que han salido hasta ediciones de provincias que de pronto no los registra adecuadamente la crítica de Lima. Estoy pensando en una edición que sacó una abogada, la doctora Berta de Gregori de Nieto, mamá del narrador Luis Nieto de Gregori, todavía el año de 1959. Con esto quiero decir de que es un tanto complicado indicar así el número fijo, cuarta o quinta, ¿no? Salvo que acá vamos a aportar luces y precisemos exactamente si es la cuarta edición. Yo escribí el colofón a esta edición sacada por el sello editorial Rey de Espos. Y quisiera, en este caso, leer parte de este colofón. Dice así: hay libros que son hijos de su tiempo, frutos de una caracterizada sensibilidad generacional, y por lo mismo condensan en sí el hondo palpitar de aquella época. Tal es el caso de Tempestad en los Andes de Luis Valcárcel, el primer anuncio del indigenismo confrontacional, un texto que aparece en un panorama nacional receptivo de nuevas corrientes de pensamiento y cuando el escenario internacional, debido a la reciente Primera Guerra Mundial, presentaba un cuadro geopolítico complejo. En efecto, el libro de Valcárcel sale en el segundo gobierno de Augusto Beleguía. Este es un periodo de aplicación de un proyecto modernizador diseñado por el gobierno de la Patria Nueva, que así se llamaba el gobierno de Leguía. El régimen de Longstenio creía que dicha política acabaría con los seculares problemas del país. Surge asimismo cuando el Cusco es una ciudad de marcados contrastes sociales, una sociedad de atmósfera colonial, con una acentuada hegemonía de la mentalidad terrateniente. Eso por un lado. Y por otro lado, el Cusco tiene un sector popular seriamente pauperizado por la marginación y las carencias económicas. El abismo entre las ciudades y el medio rural era asimismo insalvable, tanto como el abismo que había entre Lima y Cusco. No había en la región una red de carreteras que conectara la ciudad con sus provincias. El campo cusqueño carecía de los servicios más elementales. Hoy mismo subsiste esa precariedad de servicios en muchos villorrios de la región. ¿Cuál es el sustrato conceptual, ideológico o político de Tempestad en los Andes? He aquí una pregunta que puede suscitar varias respuestas, según la mirada de cada quien. Será por eso mismo que María Tegui Sánchez, en el prólogo y el colofón respectivamente, asumen lecturas diferentes y valoran el libro según sus convicciones y de acuerdo a una interpretación personalísima del mundo andino de ese entonces. ¿Acaso la respuesta a dicha pregunta, la del propio Valcárcel, cuando afirma en tono confesional que, abro cita, Tempestad en los Andes fue la síntesis de las principales preocupaciones que tuve durante los años de 1920, el indio, el indigenismo, el socialismo, la nacionalidad peruana? Sin embargo, no hay ahí ni la discusión teórica de tales temas ni el programa político de la liberación indígena. Había una cuestión evidente que era la explotación de los indios, lo que sin requerir mayores rodeos había que mostrar ante el público costeño que poco o nada conocía
de esa real situación. Fin de cita. Este es un fragmento de sus memorias. La confesión de Valcárcel resulta algo modesta si consideramos los efectos de la publicación, no solo por la reacción airada de los sectores conservadores, sino por la carga connotativa del libro, por su tono profético y su optimismo histórico. Quiero decir, por la agenda de largo plazo que sugiere cuando anuncia cuestiones como la llegada del Yawar Inti, o Río de Sangre en español, ¿no?, y las grandes olas migratorias de provincianos hacia Lima, dos fenómenos sociales que se han concretado en el... En estos puntos, Valcárcel cumplió con eso que el científico social inglés Donald McRae, citado por Alvin Toffler, para tratar las posibilidades del futuro, asevera que a través de los métodos corrientes de la ciencia social se pueden hacer muchas predicciones limitadas, con un buen grado de seguridad. Fin de cita. En esta perspectiva, Tempestad en los Andes, más que un mero inventario de estampas nativistas, es una proclama social en tono elevado, a la vez que un firme alegato literario en favor del indio, escrito con emoción telúrica y anhelo de justicia social. Surge como libro en el marco de un intenso debate ideológico sobre regionalización, indigenismo y descentralización. En efecto, la élite intelectual cusqueña, nacida vigorosamente con la huelga universitaria de 1909, considera que la anunciada prosperidad y el desarrollo de la región tiene que ver con la solución del problema indígena y el lastre del gamonalismo. La discusión se generaliza y llega incluso al púlpito de las iglesias. También el debate se aviva con las noticias acerca de sublevaciones acontecidas en diversas haciendas de Cusco, tales como las haciendas de Anta, Quispicanchi, Espinar, Canas, Acomayo, Canchis, etc. En tal contexto social, el libro de Valcárcel condensa todo ese estado de ánimo en el sur del país, sintonizado por un intelectual de resuelta convicción indigenista. Pero el discurso de los Andes no se reduce únicamente a la retórica literal. Su temática abarca un espectro mayor que tiene que ver con cuestiones como el agro, la lengua quechua, la religión, la violencia social, la política, las migraciones, la evolución histórica, la marginalidad, la regionalización, o sea, con todo aquello que se articula con el indigenismo y que el autor denomina pro-indianidad. Su apuesta por el renacimiento de la cultura nativa es cerrada, a tal punto que asevera que en el Perú la cultura bajaría nuevamente de los Andes. Asunto que algunos lo interpretaron como una intención de retorno a un incario fenecido. También su acción en la superioridad racial y moral del quechua o de la aymara es rebatida como una proclama racista, incluso en el mismo colofón de Luis Alberto Sánchez. Mario Vargas Llosa, por su parte, en su ensayo La Utopía Arcaica, compendia el ideario indigenista de Tempestad en los Andes en los siguientes términos. Abro cita. La tormenta que anuncia es apocalíptica, mesiánica y al mismo tiempo vaga. Él mismo, o sea, Valcárcel, él mismo reconoce ignorar qué forma concreta adoptará. De lo que está seguro es que comienza una nueva era en la que los indios de los Andes despertarán de la somnolencia con la que a lo largo de los siglos han aceptado el precio, la humillación y la esclavitud, y restablecerán su predominio sobre sus explotadores y enemigos, el blanco y el mestizo. Fin de cita. El premio Nobel concluye en síntesis calificando al autor indigenista de mero utópico arcaico. Estos y otros comentarios favorables o adversos no hacen sino
acatar el propósito íntimo de Valcárcel, el de generar debate en torno a la problemática nacional. En ello el libro es abiertamente provocador. En la mejor excepción de este vocablo, provocó discusión y remeció la conciencia colectiva toda una generación. ¿Cuánta ha corrido en las imprentas y cuántos afanes redentores no se han nutrido de esas ideas al punto de derivar eventualmente en alzamientos? No obstante, en el fervor de esas controversias, la mejor respuesta que recibió Tempestad en los Andes fue a través de otro libro, escrito con agudeza sociológica y prosa cadenciosa. El libro titula El Nuevo Indio y es de José Uriel García, el otro portavoz del discurso indigenista. García refuta el mesianismo incanista de Valcárcel para encarar el problema del indígena. Diseña el perfil de un tipo humano alternativo capaz de superar creativamente los traumas de la conquista y la colonia. El mestizo, un ente social que conjuga en sí los valiosos alegatos de los vencidos y los vencedores, según García. A la postre, ambos, Valcárcel y García, terminaron considerados los más esclarecidos referentes de lo que posteriormente se denominó la generación La Sierra. En fin, Tempestad en los Andes vaya hacia el primer centenario de su publicación. En ese lapso, el país ha cambiado notablemente dentro de un orden internacional complicado y asimétrico. Hoy la globalización avanza y se apresura a estandarizar las culturas originarias de las distintas regiones del globo, ellas a los pueblos quechuas y aymaras. ¿Dónde está el Espartaco andino que iba a liberar a los pueblos indígenas excluidos de la modernidad y el progreso? No llegó a determinarse porque, entre otros aspectos, la historia no sigue una tendencia fija ni es unidireccional, sino que es imprevisible en su marcha, está más allá de cualquier esquema diseñado por la voluntad profética. En el lugar del Espartaco anunciado, surgieron valerosos líderes que, mediante renovadas formas de lucha social, encauzaron las demandas campesinas y los movimientos antimineros en procura de objetivos reivindicativos concretos. Precisamente, por una de esas ironías de la historia, la tan reclamada reforma agraria en el Perú se dio en 1969 por decisión del gobierno militar nacionalista, el cual acabó con el latifundismo y la opresión del indígena. Valgan estas expresiones con motivo de esta nueva reedición de Tempestad en los Andes, una entrega magnífica del sello editorial Rey de Bastos de Cusco. Y aquí otra vez un capítulo de nuestro estado reciente, el indigenismo cusqueño, un tema que en la pluma del maestro Valcárcel se vuelve emoción telúrica, planteamiento obstinado y firme desafío social. Volvemos entonces al primer juicio de esta nota que dije hace un rato. Hay libros que son hijos de su tiempo, hijos que a su vez perpetuaron su genie ideológica en otros libros. La obligación moral de estos es recordar siempre el tronco de donde vienen, la planta nutricia que dio origen a las ideas y pasiones. En ello consiste la continuidad de la memoria colectiva. Y en este proceso, el papel de Luis Valcárcel ha sido fundamental. Se pensó que su nombre y su obra constituyen parte de Muchas gracias, Enrique. La última parte no se te escuchó. Si deseas repetirla más bien.
Muy bien, voy a repetirla. Dije así: valgan estas reflexiones con motivo de esta nueva reedición de Tempestad en los Andes, una entrega magnífica del sello editorial Rey de Bastos Cusco. He aquí otra vez un capítulo vital de nuestro pasado reciente, el indigenismo cusqueño, un tema que en la pluma del maestro Valcárcel se vuelve emoción telúrica, planteamiento obstinado y firme desafío social. Volvemos entonces al primer juicio de esta nota. Hay libros que son hijos de su tiempo, hijos que a su vez perpetuaron su progenie ideológica en los libros. La obligación moral de estos es recordar siempre el tronco de donde vienen, la planta nutriz que dio origen a las ideas y pasiones. En ello consiste la continuidad de la memoria colectiva. Y en este proceso, el papel de Luis de Valcárcel es fundamental. Será por eso que su nombre y su obra constituyen parte del legado intelectual más noble del siglo XX. Esa fue la última parte. Sí, adelante. Gracias, Javier. Bueno, buenas noches. Gracias, Diana, por la invitación a la Casa de la Literatura también. Bueno, aprovecharé la buena reflexión que ha planteado Enrique para anotar algunas cosas que tengo aquí. Y creo que quería comenzar diciendo, volviendo a dos ideas que Diana planteó al comienzo. Una es la hibridez del libro, ¿no? En términos de género, que cuando uno lee el texto se enfrenta a una serie de géneros o empieza la discusión de qué tipo de libro es ese, ¿no? Y el segundo, que haber leído para esta presentación el libro en este contexto del Perú actual resulta muy interesante, así que es algo que quiero invitar a quienes nos están escuchando o viendo hacerlo, ¿no? Y bueno, también decir que se trata de una edición, como el mismo editor, Brady Romero, ha dicho, una edición artística y anotada, pero también quiero decir, y no sé si se ve aquí, si se está viendo, que tiene un código QR, que es un tipo de edición intervenida en el sentido artístico, ¿no? Es decir, que hay una mano del editor que ha abiertamente y explícitamente intervenido la edición que conocíamos, por lo menos la previa que salió hace unos años en Cusco, y no recuerdo cuál, la facsimilar, ¿no? Entonces, eso creo que es algo interesante para conversar. Pero bueno, para ir más o menos rápido, y casi inevitablemente tendré que mencionar algunas cosas que Enrique que dijo ya, pero quería mencionar dos aspectos del contexto para quizás sea útil. No sé qué tan conocido sea esto, pero me parece que puede ser útil para quien quiera leer el texto. El primero es el contexto, saliendo un poco de Cusco y yéndonos al contexto más peruano, grande de esa época, ¿no? Que se podría llamar como el contexto de la modernización. Porque lo que uno siente cuando lee el libro de Valcárcel es que algo está sucediendo. En las descripciones que hace de la sierra actual, en Cusco y en Puno, hay ciertas cosas que están pasando y hay una suerte como de sensación de un estado de conmoción, de cambios muy diversos, pero también complejos, especialmente en las zonas rurales de Cusco y de Puno. Y la otra sensación que uno tiene del libro es que vuelve continuamente la oposición entre Lima y la sierra, o Lima y los Andes, como una oposición política, pero al mismo tiempo con una historia que no la cuenta, pero que creo que es importante volver o hablar algunas cosas sobre estas ideas, ¿no? Entonces, pensando en la cuestión de la modernización, podríamos incluso hacer un ensayo rápido y decir, bueno, el siglo XX comienza con el problema de la tierra, debido al comunalismo, a la expansión de las haciendas, etcétera. Y llega, digamos, en un ciclo grande hacia Velasco, ¿no? Con la reforma agraria,
Y en ese gran momento, digamos, el momento de varias décadas, uno puede ubicar el indigenismo de Valcárcel, pero también de muchos otros intelectuales, al comienzo, haciendo un trabajo muy importante desde la cultura y desde distintas prácticas, que bueno, voy a mencionar un poco más después de esto. Entonces, si vemos rápidamente los intensos cambios que se están produciendo por la modernización, habría que ver modernización no solamente económica, sino también la presencia del Estado, la expansión de la educación, de algunos servicios, incluso la tan mentada ley de conscripción vial que terminó por exigirles, obligar a los indígenas en la práctica a que hagan las carreteras que el Estado estaba planeando, ¿no? Bueno, que es un tema grande de Arguedas y muchos otros autores también de años posteriores. Pero está sucediendo en esos años. Entonces, el Estado modernizador de Leguía, por ejemplo, está interesado en eliminar las estructuras productivas arcaicas, llamemos la hacienda antigua, ¿no? Y generar una suerte de modernización capitalista que ya se había empezado a ser mucho más clara en algunos núcleos en la costa, ¿no? Con ciertos productos, ciertas como el algodón, etcétera, el arroz, pero lo que no tenemos en la costa, perdón, hay un sonido, bueno, ¿qué dice? Lo que no tenemos en la sierra, pues, es estos procesos, y empieza a suceder una transformación, digamos, un alejamiento cada vez más visible entre un lugar que se percibe a sí mismo como el centro de la modernidad, que va a terminar siendo Lima, y un lugar que luego se agrupa unitariamente como los Andes o la sierra, en donde entra todo, ¿no? Entra, desde esa perspectiva, entra las ciudades, entra el mundo campesino, las haciendas, las comunidades, y se percibe todo como serrano, como indígena. Hay múltiples palabras que van apareciendo y que son luego también reutilizadas a nivel regional. Entonces, hay estas tensiones que me parecen importantes mencionar, se juntan a la circulación de nuevas ideas políticas como las de Mariátegui y las de el APRA, ¿no? Que fue tan importante en esos años. Los nuevos productores intelectuales, ¿no? Escritores, profesores, maestros. Y poco a poco, entonces, tenemos también la expansión de medios de comunicación modernos, desde el periódico hasta el cine, la radio, la fotografía, la música a través de los discos, etcétera. Están entrando a las ciudades grandes como Cusco, pero también en muchos lados, por ejemplo, en el caso de Ayacucho o de Junín, gracias a la migración interna desde las alturas hacia las ciudades o los pueblos, esta música, esta cultura, digamos, industrial, si queremos llamarla así, también está entrando en contacto cada vez más, de una manera muy incipiente, con estas poblaciones más alejadas de las ciudades de los Andes. Entonces, es aquí que aparece esta gran tensión entre arcaico y moderno, que remite, como Enrique ha dicho, a Vargas Llosa, pero también que es una tensión que los acompaña hoy en día mucho, ¿no? Lima es el centro de la modernidad, los Andes son vistos como una bolsa entera, sin ninguna diferenciación, todo es arcaico, ¿no? Entonces, estas oposiciones son las que están detrás del ensayo, una de las cuantas que están detrás del ensayo, porque me parece importante, ¿no?, mencionar. Aparece aquí la problemática del gran debate de qué va a pasar con la cultura india, como se llamaba en esos años. Y claro, obviamente es una cuestión bien tutelar, porque no son los indígenas quienes están decidiendo, respondiendo esa pregunta ni haciéndola, sino los intelectuales de la pequeña burguesía, en este caso cusqueña, o puede ser puneña también, ¿no? Entonces, para algunos se trata de defender la pureza indígena, que el indígena no debe ser, debe ser protegido y hasta incluso evitar todo contacto con las ciudades. Para otros se trataba de integrarlos a la civilización moderna, que era la integración, digamos, vertical, ¿no? Dejar de ser indio, entrar a la figura del mestizo, de ese mestizo. Y un tercero que trataba de pensar la convivencia posible o las negociaciones posibles entre los indígenas y la modernización, llámese modernización capitalista en estos casos, ¿no? Y es algo que va a atravesar el siglo, que está presente mucho en Valcárcel, también en Uriel García, como mencionó Enrique, y que se puede llegar hasta los años 60, 70 con Quijano, etcétera, muchas otras discusiones que han llevado ahí.
No quiero decir que hay una respuesta, sino que son unos debates que son muy candentes en esos años y que generan múltiples posiciones en ese lugar. El otro elemento que quería mencionar es el contexto de la producción intelectual. Si tomamos el libro de Valcárcel y tratamos de colocarlo en una suerte como de mirada amplia de esos años, creo que lo que se podría decir es que Valcárcel mismo, como libro de él, pertenecen a un periodo en el que digamos, el campo cultural peruano empieza a transformarse muy rápidamente, y que es una transformación que está asociada con también las dinámicas de transformación de la modernización o la modernidad. Uno de ellos es que los productores, es decir, quienes escriben, en este caso cultura escrita, ¿no? Los productores, o pueden ser los artistas, ya no son la élite centrada de Lima, de clases altas o con ciertos beneficios que pueden entrar a la universidad, sino que van entrando las clases medias provincianas y muy rápidamente, en el caso de Puno es claro, casi simultáneo, son hijos de campesinos e hijos de trabajadores manuales, en general, en la ciudad, artesanos, que están entrando al espacio de la formación a través del acceso a la educación secundaria y a la universidad o a las escuelas normales, ¿no? Entonces, la Universidad del Cusco es clave con la reforma de 1910 de Giesecke, ¿no? De Alberto Giesecke, que fue clave también, ya voy a mencionar algo de eso si tengo tiempo. Entonces, por un lado es eso, luego se trata de una ampliación de la democratización de los productores, por otro lado es una ampliación de los medios de comunicación de los intelectuales, es decir, las revistas son cada vez más importantes, se publican revistas en todos los sitios, digamos, importantes de ese periodo, en el Perú, incluso en pequeños lugares, revistas anarquistas, etc. Y los intelectuales pueden tener acceso a ese medio gracias a una serie de transformaciones y del abaratamiento de la tecnología de la impresión. Y por último, los públicos. Hay una gran alfabetización, digamos, gran en el sentido de que, digamos, no quiero dar la idea de que de pronto aparece esto, ni que es masiva, sino que empieza a expandirse poco a poco los públicos. Y los intelectuales ya no escriben solamente para otros intelectuales, sino también están escribiendo para la gente que puede leer, por ejemplo, El Comercio o El Sol en Cusco, ¿no? Algún campesino o algún obrero de las minas que puede leer y que puede contar esto hacia otras personas. Entonces, la cultura impresa tiene una gran importancia en esos años para la comunicación entre los intelectuales y los no intelectuales, si queremos usar esa palabra, ¿no? Entonces, en relación a este contexto, bajando un poco al Cusco, me parece que es muy importante resaltar la cuestión de la Universidad del Cusco y Giesecke, que está 14 años, ¿no?, en el Cusco, como rector de la universidad. Y él, esto lo cuenta Valcárcel en sus memorias, pero también lo pueden ver los interesados en la revista universitaria, que se publica como órgano de la Universidad del Cusco. Y él lo que hace es utilizar una serie de técnicas que se utilizaban en esos años, desde finales del siglo XIX y comienzos del XX, en Estados Unidos, que eran, por ejemplo, las excursiones de los estudiantes hacia ciertos lugares o hacia ciertos lugares arqueológicos o hacia comunidades indígenas aledañas. Entonces, el mismo Valcárcel menciona y dice que fue muy importante para él ese trabajo de ir no solo a Machu Picchu, sino a las haciendas, a las comunidades campesinas y hablar y entender y estar ahí y poder hacer una suerte como de reportaje etnográfico de qué estaba sucediendo en esos años. Y esa práctica es muy importante para entender lo que hace Valcárcel en varias secciones del libro. Porque si no lo han leído, pues verán, por ejemplo, que habla de un maestro normalista indígena, luego que habla de ciertas rebeliones, de grupos que luchan y se oponen al dueño de la tierra, ¿no? Y reclaman sus tierras, etc. Una serie de escenas muy importantes que provienen de esa práctica casi etnográfica, ¿no? Valcárcel también es inspector de educación a mediados de la década del 10
y eso lo lleva a pasear por muchos lados. Y también está en la cuestión de Amauta y de Mariátegui en esos años, que genera una suerte como de gran dinámica regional y nacional e internacional, en la cual las ideas de lo indígena se modifican muchísimo. Ya no es el indígena inca del pasado que reclamaban los estados nacionales en el 19, sino es el indígena vivo y la posibilidad de que el indígena se convierta en un sujeto político en el siglo XX, ¿no? Esas cuestiones. Bueno, creo que todavía tengo un poco de tiempo, así que lo que puedo hacer es pasar a mencionar otra cuestión, que es lo formal. Y bueno, entonces repito, ¿no? Si estamos en un texto que nos puede llevar a discutir si se trata de un ensayo, si se trata de un conjunto de géneros, etc. Y en ese sentido, el libro de Valcárcel muestra su vena vanguardista, porque estamos en el contexto más importante de la vanguardia. Pensemos en Vallejo, pensemos en Churata, en Boletín Titicaca, y Peralta, Ande, etc. Muchos textos clave de esos años que están muy, muy marcados por el indigenismo, o Kendo de Amat, ¿no? Los 5 metros de poema, etc. Entonces, una cuestión que si nosotros vemos separado las secciones, ¿no? Si vemos, por ejemplo, algunas secciones como Los Nuevos Indios o Detrás de las Montañas, lo que vemos es que hay una separación muy importante, muy interesante, entre análisis y descripción. Es decir, Valcárcel no está interesado en hacer un análisis, digamos, a los 7 ensayos y explicar las cosas, la génesis, las consecuencias o lo que está viendo, sino que muchas veces se plantean como viñetas. Y eso para algunos críticos ha sido como algo despectivo, pero a mí me parece que lo que hay que hacer es valorar eso como una estrategia formal que ahora quiero explicar, ¿no? Entonces, no es ensayo, como los 7 ensayos de Mariátegui, tampoco es una crónica modernista, ¿no? Que es algo que está muy cerca de esos años, pero parece un poco como crónica, ¿no? Entonces, la sensación que me da es que son imágenes textuales, es decir, como que si fuesen unas fotografías que está tomando Valcárcel, y pensemos que es el contexto de existencia de Martín Chambi y la fotografía en el Cusco, y en Arequipa también, etcétera, en todo el sur, que parecen fotografías o instantáneas o Polaroid que está tomando Valcárcel y que está tratando de sintetizar en un lenguaje a veces poético, a veces muy directo, pero siempre condensado. No son escenas largas. Entonces, ¿qué está pasando en esos años que me parece que pueden ayudar a entender esta cuestión formal? Por un lado, los periódicos de opinión están cediendo cada vez más a los periódicos de noticias. Es decir, las noticias, los cables, el periódico como ahora lo vemos, es un proceso que se va generalizando desde fines del 19, pero que ya está claramente dominante en esos años. El periódico de opinión, que eran largos periódicos con notas de crítica de opinión, pues empieza a reducirse muchísimo. ¿Por qué digo esto? Porque el público es importante. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿y cuál es el público de Tempestad en los Andes para abarcarse? Y puede ser una pregunta hipotética acá, una respuesta hipotética puede ser, bueno, podría ser esta gente, que es un número cada vez mayor, que no son los intelectuales que leen, digamos, la editorial del comercio, sino que leen los pedazos de noticias mucho más rápidas, mucho más cortas, y están entrenándose en ese tipo de lecturas. Valcárcel publica esas pequeñas fotos textuales independientemente antes del libro, ¿no? Antes de su forma de libro. Entonces, creo que hay algo importante ahí. En segundo lugar, creo que habría que enfatizar la idea del cine. El mismo Valcárcel, y lo dice Mariátegui también, menciona que el libro es una película serrana, ¿no? Y estos años todavía son los del cine mudo en Cusco. Dice Valcárcel en sus memorias que el cine hablado llega en el año 30. Y lo que tenemos que imaginar es que son funciones continuadas. Habían carpas en Lima, pero también carpas itinerantes y algunos sitios fijos, que pasaban funciones continuadas de cine, en donde uno podía ver desde la operación de un cirujano en Europa hasta una estación en París, etcétera, pequeñas imágenes. Entonces, la gente
y no solamente son las clases medias, también son algunos obreros que viven cerca de las ciudades o de las haciendas, ¿no? de cultivo intensivo, están teniendo acceso a dinero y están pudiendo ver estas funciones continuadas, que también, como las noticias son breves y son pequeñas viñetas informativas o de curiosidad. Y por último, es el periodo también de la fotografía. Es decir, la fotografía lo que está haciendo, y ustedes pueden ver las fotos de Chambi online sobre Cusco, por ejemplo, ¿no? Sobre su pueblo y sobre Cusco, sobre Arequipa, etc. Y lo que vamos a encontrar es que hay una fascinación por el paisaje y la gente. Entonces empiezan a tomar personas cotidianas, cualquier persona, ya no es el héroe Miguel Grau, es cualquier persona anónima incluso, así, montando una bicicleta, caminando por la majestuosa montaña, etc. Entonces, la fotografía educa el ojo de la gente también a las escenas cortas de paisajes y de gente. Entonces, si vemos eso, periódico, cine, fotografía, lo que el texto de Valcárcel está haciendo es dialogar formalmente con todas estas medios, digamos, visuales y escritos del periodo, y lo que está haciendo es tratando, en mi opinión, digamos, es tratando de encontrar un público que es un público nuevo, que se está formando desde la educación, las escuelas, los sectores rurales, etcétera, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, Diana, me avisas. Sí, continúa. A mí me parece que es muy importante la idea del público, o sea, ¿para quién escribe de Valcárcel en esos años? Entonces, lo que he dado es una cuestión muy rápida, pero para tratar de explicar hay grandes cambios, no solamente a nivel político, económico, sino también a nivel cultural. Y las cuestiones culturales son muy importantes para entender, digamos, esta forma híbrida de Valcárcel. Al comienzo, en la primera parte, Valcárcel realiza una suerte como de introducción, de ensayo, analítica, ¿no? Pero luego cede ese momento a las escenas y luego retoma e incluye incluso citas de otros autores. Entonces uno puede ver que también algo vanguardista de Tempestad de los Andes es el hecho de que no hay una sola voz del autor burgués individual, sino también la idea de una suerte de texto coral, ¿no? En el cual otras personas entran a hablar sobre el mismo tema. Entonces, es realmente un libro que ha sido muy poco estudiado. Se ha comentado, digamos, creo que es de los libros más comentados, pero nunca se han estudiado realmente, nunca se ha estudiado realmente en toda su intensidad y especialmente en su dimensión vanguardista, de la vanguardia artística y política, ¿no? Creo que me parece. Entonces, para concluir, diría, entonces, si hay cine, si hay fotografía, ¿por qué escribe y por qué no hace una película, ¿no? Valcárcel. Bueno, la respuesta obvia es que hacer una película en esos años era prácticamente imposible en el Perú. Prácticamente era muy caro, etc. Entonces, esa es la respuesta obvia. Pero por otro lado, la respuesta menos obvia, que creo que ya se desprende de lo que he dicho, es que la cultura impresa, todos los impresos, se convirtió en esos años en un foro, o si quieren, en un espacio público, que se estaba democratizando mucho y, por lo tanto, estaba pudiendo crear redes, conectando gente, por ejemplo, obreros en las minas en el centro, en los Andes centrales, con los intelectuales cusqueños y el grupo Orcopata en Cusco, con Argentina, con Bolivia, que era la zona, digamos, más natural, digamos, del sur andino, pero también con gente como Borges, etcétera, ¿no? Y, de nuevo, no solamente con intelectuales, sino con gente, digamos, común y silvestre, como decimos en Perú, ¿no? Entonces, eso se ve claramente en las hipótesis de trabajo editorial de Mariátegui, pero está muy claramente presente en esos años. Entonces, eso me lleva, por último, a hablar de esta edición, que es la edición que estamos presentando. Como les dije al comienzo, pues tiene un código QR, y además hay algunas fotografías, se ha introducido alguna sección, ¿no? Y entonces, si uno lo lee de una manera purista, puede decir, bueno, estamos ante una edición que no respeta el texto original. Pero el objetivo de la edición
lo que deja claro el editor no es eso, sino más bien tratar de pensar y reubicar este ensayo en el siglo XX, sí, perdón, el siglo XXI, y hacerlo, no sé si interesante, pero hacerlo, crear un público, lo puedo decir así. El editor lo que está queriendo es crear un nuevo público, y la introducción del código QR que lleva películas que están en YouTube, etcétera, es algo que me parece muy interesante junto con la cuestión formal del libro, porque está haciendo una suerte como de reinvención o reedición reinventada de este importante libro para que tenga nuevos lectores en el siglo XXI. Entonces, del éxito o del no éxito de ese trabajo del editor es algo que podemos hablar en el futuro, pero me parece algo muy interesante en términos, digamos, materiales del trabajo de este libro. Bueno, me quedo aquí, Diana. Muchas gracias, Javier. También Enrique, por tu presentación anterior. Quizás un poco para generar, tener algunos minutos que creo que sí nos quedan de conversación. Yo me quedaba pensando, me voy a salir un poco de la obra en sí misma de Tempestad de los Andes, para pensar a Luis Eduardo Valcárcel de manera diacrónica, digamos, ¿no? Es una figura que atraviesa gran parte del siglo XX, ¿no? Y que a lo largo de todas esas décadas, desde el 10, ¿no? Hasta después, la segunda mitad del siglo XX, tiene distintas actividades, y una de ellas que a mí personalmente me llama la atención y sobre lo que quisiera resaltar es su rol como desde la administración pública, como funcionario público, ¿no? Él estuvo, creo que, a ver, no sé si me estoy equivocando, pero los que recuerdo son el Museo Nacional de la Cultura, como director allí, editor, por tanto, de la revista, previamente en el Ministerio de Educación, donde justo en los años en donde aparece esta recopilación tan importante, tan movilizadora de mitos, leyendas y cuentos peruanos. Me parece también, aunque ahí tengo el recuerdo mucho más vago, está relacionado también con algunas innovaciones en cuanto a bibliotecas, pero repito ahí, quizás esté equivocándome, pero en todo caso, quisiera preguntarles qué les sugiere a ustedes, ¿no? El rol de Luis Eduardo Valcárcel como funcionario, y en esa medida, o desde allí, como alguien que está pensando la cultura, ¿no? Está pensando estas grandes tensiones que tenemos, ¿no? Entre las distintas culturas que convivimos, distintos modos de vivir y de entender nuestro país que habitamos aquí. Porque, o sea, al inicio, como ustedes han mencionado, se le ha interpretado como una voz radicalmente indigenista o indianista, ¿no? En términos de oposiciones, ¿no? Lo que no es indígena es impuro, más o menos. En cambio, no sé, pienso que desde la administración como que va dejando poros, pero bueno, esa es como una lectura muy, muy inicial. No sé si ustedes quieren comentar algo. Si quieres, Enrique, puedes comenzar. Sí. Yo quisiera tocar esta parte que estás indicando, Diana, más que como administrador de instituciones, como gestor cultural. Quizá el término podría ser un poco más adecuado. Valcárcel es un gestor cultural singular. Y también es un coordinador de grandes proyectos culturales que se presentan
en Sura. Quisiera remontarme al año 1912, cuando José de la Riva Agüero llega a Cusco. Entre los que lo reciben a Riva Agüero está Valcárcel, ¿no? Está en primera fila Valcárcel. Entablan una gran amistad con Riva Agüero y al punto que después se establecen un vínculo de compadrazgo. Se vuelven compadres, ¿no? Y la primera vez que Valcárcel va a Lima, se aloja en la casa de Riva Agüero. E incluso la familia de Riva Agüero le presta el automóvil de la familia para que él, Valcárcel, pudiese recorrer manejando el mismo el automóvil. Digo esto porque también Valcárcel en el es uno de los primeros en tener un automóvil, fíjense, ¿no? Es una cosa curiosa. Siempre en Valcárcel hay esa cosa de unir, de juntar lo tradicional con lo moderno. Sus planteamientos ideológicos, políticos, se orientan esencialmente hacia la recuperación de la cultura nativa y por ende de la reivindicación social del indígena. Pero eso no se opone a que él viva cómodamente, a que tenga una casa singular, magnífica, en el pleno centro de la ciudad, que antes esa casa había pertenecido al marqués Bello Vallehumbroso en la colonia, ¿no? Entonces, lujo vivir en esa casa de la calle Marques, que ahora en esa casa funciona la Universidad de Bellas Artes Diego Quispetito de Cusco. Más adelante Valcárcel, en el año de 1923, tiene una actividad a su cargo, que es la formación de lo que se llama la misión de arte incaico, y en esta misión, hace una gira internacional. Va por Bolivia, Argentina y Uruguay. La gira lleva, en este caso, al Teatro Incaico de Cusco, entre los que estaba un gran actor, el actor Luis Ochoa, famoso en su tiempo por hacer desempeñar maravillosamente el papel de Ollanta, ¿no? Él y otros tantos actores, entre ellos también estaba un fotógrafo contemporáneo de Chambi, que este señor se llama Juan Manuel Figueroa Aznar. Asimismo estuvo dentro de esa delegación un músico excelente, Roberto Ojeda Campana, que pertenece a lo que se llama los cuatro grandes músicos de la escuela cusqueña. Pues bien, entonces, a partir del viaje de la misión de arte incaico a los tres países que indiqué, a la vuelta de ello, a partir del éxito que tuvieron en este viaje, se constituyen otras instituciones en el Cusco. Entre ellos se instituye el Centro Cusco de Arte Nativo, primeramente con un nombre previo a ello. Va madurando ese grupo al punto de constituirse lo que actualmente es el Centro Cusco de Arte Nativo, que es una entidad, una institución que fomenta, propicia el cultivo del folclore, de las danzas de Cusco y del sur del Perú, además de recuperar la música tradicional andina en un nivel sumamente culto. Es un conjunto bastante reputado, pero a su vez es una institución, el Centro Cusco de Arte Nativo, que atrae al turismo, especialmente por la cuestión del arte que practica, ¿no? Más adelante tenemos a Valcárcel, después de la fundación del Centro Cusco de Arte Nativo,
tenemos a la cárcel fundando conjuntamente que Uriel García, José Gabriel Cosio y otros indigenistas de ese tiempo, un grupo que es el Grupo Resurgimiento, ¿no? Lanzan un manifiesto de resurgimiento. Asimismo, editan un pequeño boletín. Luego de ello, Resurgimiento entra en coordinación con otros grupos de la época, entre ellos con el grupo. Realizan una labor muy intensa y breve, estos señores de Resurgimiento, pero no tuvo más continuidad más adelante, por cuanto me parece, ese es mi punto de vista, porque Valcárcel se trasladó de Lima a Cusco y se estableció en Lima para cumplir unas funciones administrativas, como tú indicas, Diana, ¿no? Asimismo, tenemos a Valcárcel inmerso en una polémica de ese tiempo. Tenemos inmerso en la polémica sobre Machu Picchu. Piensen ustedes de que Hiram Bingham, el descubridor científico de Machu Picchu, hizo dos viajes, dos expediciones a Machu Picchu, ¿no? Y luego de ello, Hiram Bingham publica su libro sobre Machu Picchu, sosteniendo de que Machu Picchu pertenece a una cultura llamada cultura Tampu, ¿no? Se basa, para escribir este libro, Hiram Bingham, en un libro del cronista Fernando de Montesinos, un poco desconocido entre los cronistas, precisamente porque manejaba unas ideas un poco forzadas, como decir, por ejemplo, de que Canato tuvo 100 incas, ¿no? Que es una cosa sumamente exagerada. Pero, sin embargo, en aquella época, el libro de Montesinos se había traducido al inglés y circulaba bastante en el ámbito académico norteamericano. Así que cuando Hiram Bingham llega a Cusco, llega trayendo dos libros principales. Uno, Comentarios Reales de los Incas, de Garcilaso, y el otro, este libro de Montesinos, con esas teorías muy singulares acerca del incanato. Entonces, cuando publica su libro, Hiram Bingham, el que le refuta a Bingham es Valcárcel. Tiene, en este caso, planteamientos muy, muy, muy contundentes que le corrigen a Hiram Bingham. Entre ellos, Valcárcel sostiene de que Machu Picchu pertenece al periodo más, al apogeo del incario. Ha sido construido por el Inca Pachacuti. Y, por tanto, nada tiene que ver en esto de que fue hecho todavía por los Tampus y que probablemente por ahí salieron los hermanos Ayar. Es decir, la teoría que manejaba Hiram Bingham era una teoría bastante descabellada a la luz de los descubrimientos que se han hecho sobre Machu Picchu, ¿no? Entonces, allí hay un papel muy interesante de Valcárcel de entrar en debate para aclarar aspectos medulares de nuestro pasado histórico. Producto de ello es este libro que seguro que ustedes han leído, el libro de Valcárcel que titula Machu Picchu, ¿no? Que es un libro muy, ¿cómo digo? Ilustrativo en la medida en que aporta elementos a partir de los descubrimientos arqueológicos que se habían hecho ya para el año 1940 y tantos, en que Valcárcel escribió este libro. Entonces, con todo ello quiero indicar de que el rol de Valcárcel ha sido amplio, ha sido plural. No se ha circunscrito solamente a cuestión del debate o la reivindicación indigenista, sino que ha sido un exponente de inquietudes de todo tipo de su tiempo, tanto en Lima como en Cusco. Hasta aquí mi intervención. Sí, yo quería agregar algo rápido. Sí, de acuerdo con Enrique. Ahora,
También me parece que es muy importante mencionar lo que Diana sugería, que era embarcarse administradores, hombre de Estado, ¿no? Que tiene que ver con el momento, digamos, si hay un momento específico, es el 46 con Bustamante, cuando entra, cuando el indigenismo, digamos, de los años 20 pasa a ser política de Estado, digamos, entre comillas, ¿no? Porque también es muy rápida la primavera democrática, etc. Pero yo creo que una cosa que es muy importante, que hace falta, es estudiar a Valcárcel más como un intelectual, de los grandes intelectuales del siglo XX que permiten entender muchas cosas en el Perú, y especialmente confrontar las contradicciones de Valcárcel, ¿no? Porque a mí, leído desde el presente, muchas de las acciones que Enrique ha mencionado de Valcárcel me parecen bastante condescendientes en términos de trabajo cultural, ¿no? Por otro lado, son muy interesantes, están en su época, pero también, digamos, las contradicciones de los intelectuales son muy importantes entenderlas para poder precisar algunas cosas. Entonces, junto a eso, por ejemplo, pienso rápidamente que Valcárcel estuvo detrás de la instalación del Instituto Indigenista Interamericano o Peruano, ¿no? En el caso de aquí, movió muchísimos recursos y muchas inteligencias también. Luego, Rodrigo Montoya, en la anterior versión, digamos, que hace la introducción, él comenta que Valcárcel es muy laudatorio con el proyecto de antropología aplicada en Vicos, ¿no? Que se trata de enseñarles higiene, digamos, limpiar al indígena, ¿no? Este tipo de cosas. Y es el indigenismo que proviene de México, que es muy fuerte del indigenismo que se desarrolla en México. Y hay un encuentro entre muchos intelectuales, entre ellos Valcárcel, en los años 40, con gente como Moisés Sáenz y los mismos antropólogos mexicanos, que empiezan a variar la discusión del contenido del mestizaje. O sea, ¿qué significa mestizo en los años 20? En los debates del Cusco no tiene nada que ver con lo que se discute en los años 40. Y entonces empieza a transformarse de una manera muy fuerte los discursos intelectuales y las prácticas intelectuales. De tal manera que Valcárcel está metido en un contexto bastante complicado, interesante, y que explica muchas de las cuestiones de por qué decide hacer ciertas cosas. Cosas muy, muy interesantes y hay cosas que pueden ser muy criticadas hoy en día. Pero creo que hace falta esa aproximación a Valcárcel, más global, pero al mismo tiempo reconstruyendo estas escenas que casi no se han estudiado, ¿no? Recuerda simplemente que Valcárcel es el que crea en el Perú los núcleos escolares campesinos, ¿no? Que tiene su base en Bolivia, pero que la crea, lo que institucionalmente hace es el apoyo de eso. Y los núcleos escolares campesinos pueden ser vistos de una manera progresista, pero muy entre comillas, ¿no? Porque se trata justamente de limpiar al indio sucio, darle una serie de cosas, sacarlo de ahí, ¿no? Entonces, hay una serie de estudios sobre eso que han explicado muy bien la problemática. Entonces, el problema de la tierra, el problema del indio, varía muchísimo en el 20, y la historia, la biografía intelectual de Valcárcel es excepcional para entender esas transformaciones hasta la época de Velasco, incluso diría un poquito más, pero creo que hasta con Velasco se puede llegar a entender todo eso. Bien. No sé, creo que no hay más sorry, tiempo. Perdón. Sí. No sé si tenemos tiempo, no escuchaba, lo siento. Estaba divagando un poco yo. no sé, en realidad, si alguno de ustedes quiere agregar algo más, o si vamos cerrando. Por mi parte, en todo caso, a mí, no sé, pienso que lo que, pese al poco tiempo que nos da el mundo virtual, creo que Javier y Enrique han compartido con nosotros, con los lectores, las lectoras, rutas sumamente interesantes para acercarnos a Tempestad en los Andes, a Valcárcel. A mí me deja resonando mucho, me queda resonando mucho la propuesta de leer
Valcárcel en relación a la vanguardia, ¿no? Bajo el influjo de estos elementos de modernización y de industrialización de tecnologías, quizás, como la fotografía y el cine. Parece una ruta que no solamente es novedosa, en mi modo de ver, desde mis lecturas, sino también, creo yo, súper potente, abrir más posibilidades de entrada para este autor. También me queda resonando el hecho de pensar cómo se entiende el concepto de intelectual en ese momento y cómo va seguramente variando hasta lo que vivimos en las últimas décadas, ¿no? Creo que el concepto de intelectual y la relación que tiene con, podríamos decir, con la cultura popular o con la producción que está fuera del ámbito universitario, fuera de la academia, es muy, muy, muy distinto, ¿no? Entonces, era también en esa medida, un poco para explicarme, ¿no? La pregunta que planteaba acerca de cómo comprender las decisiones de Valcárcel de trabajar como un funcionario público, no en el sentido de lo burocrático, sino más bien de pensar políticas desde el Estado para sobre la cultura, ¿no? Solo para añadir una cosa rapidita, creo que también es importante, hace falta mucho en el Perú un estudio de los intelectuales y el Estado, ¿no? Algo hizo Jorge Cornejo Polar, pero no se continuó mucho eso. En otros países, como por ejemplo Argentina, el mercado, es decir, la producción de revistas, de periódicos, etcétera, y la mediación del mercado es clave para cierta autonomía relativa del intelectual con respecto al poder del Estado, ¿no? Pero en el Perú, y quizás por la falta, digamos, de esa industria editorial, los intelectuales más interesantes, más importantes, no todos, pero digamos, pensando, por ejemplo, en Valcárcel, toman la ruta del Estado como espacio de producción de sus proyectos, ¿no? Entonces, creo que hacer una historia cultural del Estado es algo que es necesario mucho para entender en la línea que estás planteando, que es muy amplia, ¿no? Realmente es multifacético. No sé a quién se le ocurrirá escribir, en este caso, un libro total sobre Valcárcel. No hemos tocado siquiera al Valcárcel arqueólogo, ¿no? Que es otro campo. Hizo excavaciones muy interesantes de Valcárcel como arqueólogo. Colega de Julio Cetello, ¿no? Tampoco hemos tocado al Valcárcel fundador de publicaciones, entre ellos la revista universitaria de Cusco, que llegó, me parece, al número 141, 142. Esa revista la fundó Valcárcel el año de 1912, ¿no? Es decir, hay tanto que podemos hablar de Valcárcel. El Valcárcel abogado, ¿no? El Valcárcel que escribió su tesis sobre los cambios agrarios de ese tiempo. Todavía no estamos hablando de reforma agraria, ese término todavía no encaja a esa vez. Pero sí, él ya plantea una serie de alternativas para la solución del problema del latifundio. Esto en el año de 1920, antes que Gildebrando Pozo, me parece una cosa muy, muy interesante, ¿no? Es un adelantado su época, este personaje. Pero es bueno que empecemos así, pues desarrollemos un debate o una conversación de este tipo, para de repente aportando con algo para sucesivos debates, por cuanto el año 2027 se va a cumplir los 100 años de tempestad en los Andes, ¿no? Con ese motivo esperamos de que escriba la bibliografía sobre Valcárcel en sus libros.
ese es un anhelo muy personal. Ciertamente. La idea de él, como nuevamente repito yo, es como agente cultural, como intelectual, ¿no? Creo que hoy también, volviendo a las ideas iniciales, a cómo empezábamos esta conversación, en el contexto actual, creo que toca nuevamente pensar lo que sucedía hace 100 años, no solamente por celebraciones vacías, ¿no? Sino porque creo que hay varias problemáticas que no son iguales, pero más bien los abordajes que plantearon estos autores, entre ellos Balcarce, uno de los más importantes, sigue siendo vigente. También, y ahora sí, para ir cerrando, les decía al inicio, Balcarce atraviesa gran parte del siglo XX, ¿no? Llega hasta los 80. Y su legado, claro, no solamente está en sus obras, sus memorias, de hecho, son muy decidoras, ¿no? De ese transcurrir también, y también de lo que creo yo decías, Javier, sobre las tensiones propias, ¿no? De él mismo. Creo también que su propio archivo puede ser sumamente rico para trabajar, ¿no? Para indagar, explorar más. En Casa de la Literatura en algún momento tuvimos pequeños elementos en una exposición que hicimos durante el 2017, en donde vimos también un Balcarce articulador, ¿no? de la producción cultural de inicios del siglo XX. Y bueno, sabemos también que hay mucho más, hay mucho archivo más, periódicos que de hecho el área de archivo de Casa de la Literatura viene trabajando parcialmente, pero que definitivamente nos muestran un Balcarce, así como ha dicho Enrique, amplio, vasto, prolífico. Para cerrar, les agradezco nuevamente, Javier, Enrique, por aceptar la invitación, por sus palabras, por las reflexiones que nos han compartido. También agradecemos al Centro Luis Eduardo Balcarce, a Fernando Brugué, nieto de Eduardo Balcarce, y que atesora, creo yo, con mucho amor y responsabilidad el legado de su abuelo. Muchas gracias. Igualmente, gracias a ustedes. Gracias, Javier, gracias, Diana. Gracias por esta oportunidad para hablar sobre el maestro Balcarce. Gracias. Gracias. Solo para... Ya estaba cerrando. Sí, cerraste. ¿Estás en vivo? Bueno, agrego solamente que a partir de la próxima semana va a estar el libro en la Biblioteca de Casa de la Literatura para los préstamos que cualquiera de los lectores desee. Ahora sí, muchas gracias. Thank you.
través de los años, cada uno ha dado del Perú todo lo que podía dar. Yo mismo estoy dando lo último que me queda.